¿Qué hay, morros? Se siente raro decir esto después de mucho tiempo. ¿Qué hay, morros? ¿Cómo están? Pues el día de hoy traemos a Lanzini. Me costó como no tienen ni idea hacerlo porque con la plantilla que estoy jugando realmente no da. No da. Pero bueno. Pero bueno, Lanzini, Manuel Lanzini. No sabía que se llamaba Manuel Lanzini. Pero bueno, 1.67, medio, medio, no me agrada eso. Derecho, 4-4, buena nacionalidad, muy buena liga. Un ritmo bastante decente. Buenos tiros, buenos pases, buen regate. 88 de reacciones. No está mal. Todo el tribo de 88, básicamente. En cuestión de energía, tiene muy buena energía que creo que podría funcionar dependiendo de cómo se mueva como delantero o incluso como MCO, que es rasgos del jugador. Si solamente tiene con estilo, no tiene nada de tiro, nada de pases. Es una cuestión a tomar en cuenta. Ahora, como tal, el jugador no está mal. Desafortunadamente, vivo en la pobreza total en esta cuenta, entonces no tengo yo manera ahorita de checarlo, hacer pruebas con diferentes estilos de química. En lo personal, yo quería probarlo con Halcón, ¿vale? Porque le iba a dar, no, iba a quedar en 99-96. Pero 95-91 quiero ver cómo es su velocidad normal. Sube reacciones, sube control del balón, sube regates, sube en fuerza, que me preocupa por si lo quiero utilizar como delantero. Y vamos a ver qué tal va. La plantilla que voy a estar utilizando, totalmente distinta a lo que estoy acostumbrado, va a ser esta. Sale, va a estar funcionando como MCO y dependiendo de lo que ofrezca, lo voy a cambiar como delantero. ¿Sale? Entonces vamos a jugar y a ver qué tal nos va. Ok, sale. Entonces, el señor Lanzini no se mueve mal. Vamos a estarlo utilizando sin ningún sin ninguna instrucción. Vamos a estar utilizando la 4-2-3-1, ¿sale? Va a estar como MCO. Vamos a ver qué tal se mueve de manera natural, ¿vale? Lanzini, suelta el. Ok. No sé si soy yo, pero me doy cuenta de que mis jugadores como que son medios lentillos. No son tan ágiles como espero. Ahí me preocupa un poco. Okay. Pase, suelta el pase, no corre en automático. De hecho, se queda pajareando en la mitad de la cancha. Ok, buen pase. Regresamos el pase. Tiro de lejos. No estuvo mal el tiro. Lo que me preocupa de este jugador va a ser la manera en cómo se mueve ofensivamente. Ya vimos que, por ejemplo, me dio el pase y el jugador se perdió. Se quedó atrás. No siguió la jugada. Ese tipo de cosas puede ser un poquito complicado. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, va bien. Llega en medio. Hace el movimiento. Suelta el pase. No. Un poquito lento. Quizás fui yo, ¿no? Okay. No está mal el movimiento. Con este tipo de jugadores, lo que busco es ver si el jugador puede realizar varios movimientos consecutivos sin ponerse tosco o sin cometer alguna tontería, que a veces luego sucede. Entonces vamos a ver qué tal. Hace el movimiento. Hace otro. Ok. Aquí me presionaron bien. Pero de momento ese tipo de características no se ve que las tenga. Ok, aquí sí se vio un poquillo. No. Y suelta el pase. Y se va hacia atrás. No lo sé. No me agrada que el jugador no se adhiera. O no aporte la ofensiva. Necesito que haga el movimiento. Ok, muy buena recepción. Muy buen el pase. Y obviamente el Stormtrooper este que no hace nada. Quiero ver que corra. Ok, la carrera no está completamente mal. Pero sí. Desde mi punto de vista, creo que sí se llega a visualizar que tiene los 91 de ritmo. No estuvo mal el pase, no estuvo mal el movimiento. Creo que el jugador como tal, como MCO, creo que cumple. Me agrada hasta cierto punto por la movilidad y la carrera que tiene. No me agrada mucho la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, aquí sí hace el movimiento. Es lo curioso. Okay, hace el movimiento. Ok. Es pequeño el jugador. Ya se me lo asignó. Tristeza total. No sé si eso afecta el review.
Pero creo que para hacer una carta, la carta que es y la carta que ofrece, creo que está bastante bien. Creo que vale la pena hacerlo. No es la gran cosa, pero sí puede llegar a funcionar. Ok. Uy, ahí no me gustó. Uy, ahí, pésimo. Pésimo, pésimo. O sea, la carrera estuvo bien, la manera en cómo buscó el pegarle, el atacar el balón, por decirlo así, estuvo bien. A esa definición estuvo bastante buena. Obviamente aquí quizás me falló pegarle más fuerte o algo, no fue totalmente el problema del jugador. Ok, ahora sí está realizando las carreras. Ok, para este segundo tiempo vamos a estar utilizando al señor Lanzini como delantero. Ahí me encanta porque dice que las posiciones que maneja es MCO, MCE y MI. Podría ser, pero ahorita me interesa probarlo como delantero. Sale, va a estar como delantero izquierdo, lo que es irrelevante porque tiene 4 de pie débil. Pero no va a tener ninguna instrucción. ¿Qué? Okay, recibe el balón. Espera bien el espacio. Ahí hubiera preferido que el jugador siguiera corriendo para ver cómo realizaba el pase. Pero bueno. No sé si sea por la formación, le soy sincero. Pero siento que ni Lanzini ni el otro tipo están haciendo nada. Okay, aquí, por ejemplo, buena carrera. Aquí ya se había metido hacia la parte que le tocaba, por ejemplo, a este. Se me fue su nombre de este tipo. Y termina regresando. Eso no es bueno, ¿sale? Bueno, a ver, aquí realiza la carrera. Pésimo pase de Werner. Pero la carrera estuvo bien. Al principio, no sé por qué, pero vi un par de veces que el jugador no realizaba la carrera. Ahora sí veo que realiza la carrera. Ya sea como MCO o ya sea como delantero, el jugador en ambas ocasiones realiza el movimiento. Pero para asegurarme o para sentirme un poquito más tranquilo, creo que sí necesitarías que el jugador darle una instrucción de ganar la espalda o de mantenerse arriba para que el jugador siempre sea opción. Buena carrera. Ok. La carrera no está mal, recalco. Aquí me agradó el hecho de que el jugador no se cayera, porque luego a veces nada más le soplan y se vienen abajo. Y aquí el jugador no, aquí el jugador por lo menos aguantó. Entonces quiere decir que con este estilo de química tiene una mejora en fuerza y le podría ayudar para contrarrestar un poquito el problema que tiene con la altura, que es el hecho de que lo desplacen muy rápido. Okay. No estuvo mal ese centro, no estuvo mal ese pase filtrado. Pensé que se lo iban a dar a Mares. Pero bueno, funcionó. Ok. No estuvo mal. Aquí obviamente Varane es mucho más fuerte que este jugador. Ahí en el tiro que hicimos hace rato, yo esperaba que le pegara con la pierna derecha. Porque en teoría es la pierna que tenía disponible. ¿Sale? No ocupa la pierna izquierda. No sé por qué. Pero bueno, ahí. Detallitos, pero no me gustó ese movimiento. Aquí no sé qué está haciendo, no sé qué estaba haciendo abajo Lanzini. Es cierto, ya como tal se me fue el nombre de Werner, ya estaba en el centro. Werner era el que había recibido el balón. Pero el chiste es de que no se pierda en la jugada, sino que sea alguien más a quien se le pueda, que sea una opción de ofensiva. Y aquí no sé por qué el jugador se me perdió. Ok, señores, ¿qué opino del señor Lanzini? Un juego, 2 goles, 0 asistencias. Ok, creo que el jugador es decente. Para lo que están pidiendo es bastante decente. La nacionalidad es decente, la media es decente, la liga es bastante decente, ¿sale? Creo que desde hace algunos videos he comentado que FIFA le ha estado dando preferencia, creo que en este FIFA, a portugueses y a argentinos, porque han salido bastantes. En otros FIFAs ha salido más
brasileños y cosas así, franceses, etcétera, etcétera. Pero creo que los portugueses y los argentinos les fue bien en esta, en este FIFA. Ahora, la altura no está mal, pero como MCO te puede llegar a generar problemas porque si haces un centro o si das un saque de meta, el jugador que está como MCO usualmente es el que, o es el MCO o es el delantero el que usualmente va a buscar pelear el balón para recuperar. Y con 1.67 no le va a dar. El movimiento es decente. En resumen, el jugador es un jugador genérico, ¿sale? No esperen que el jugador sea muy, muy bueno. Se mueve bien, tiene buenos pases, tiene buenos tiros, define bien hasta cierto punto, pero como que sientes que hace falta algo para que sea meta, ¿sale? El hecho de que no tenga, nada más tiene rasgos con estilo básicamente y propenso a lesiones no es muy bueno. La energía le ayuda bastante. Sí tiene salto, pero no tiene cabeceo. Tiene buena agresividad. En cuestión de la inteligencia artificial, en un inicio el jugador no estaba realizando los movimientos hacia adelante. Ya después sí los hacía, pero si llegan a notar que el jugador no hace los movimientos en el momento que ustedes quieren, pueden darle una instrucción para que o gane la espalda o se mantenga arriba, ¿sale? Cualquiera de esas dos para probar y que se adapte a su estilo de juego, obviamente. Ya después de eso, como delantero, creo que no es malo, pero no sé, quizás la altura le puede llegar a pegar un poquito. La agilidad no está mal, podrían utilizar, recalco, halcón para que fuera un poquito más rápido. Pueden utilizarlo con motor, pero creo que uno de, básicamente pienso que o halcón para que sea más rápido y no tenga mejoras en regate, o marksman, que en este caso es tirador, para que el jugador tenga tiros, tenga regate y tenga un poquito más de físico con el cual trabajar. Creo que puede funcionar decentemente como un MCO, creo que puede funcionar decente como un delantero, pero realmente no esperen mucho. Creo que es un jugador bastante, bastante genérico. No veo algo que lo destaque, ¿sale? Entonces, sería todo, chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Pues ya es bueno estar de vuelta. De alguna manera, pues sí, siento me siento, ¿cómo se le llama? Me siento frío porque, pues prácticamente una semana sin hacer videos. Entonces, pero bueno, espero ya empezar a sacar más videos conforme vayan saliendo. ¿Vale? Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.